una mujer. Minutos de sabiduría y demás. El Movimiento de Salvación Nacional, MSN Venezuela, MSN Humanista, siempre buscando ese lado de humano para que no se pierda. Ese lado de la sensibilidad humanitaria en una canción, y sobre todo el venezolano que tomó la firme determinación de huir para no afrontar la grave crisis, consecuencia de la grave crisis, corazón a la Venezuela, producto de un régimen oprobioso cargado del mal, una organización criminal que oprime a un pueblo que nos ha llevado a la crisis. Yo quiero hablarte a ti que tomaste esa determinación y preguntarse, ¿huir para qué? ¿En la búsqueda de qué? ¿Lo encontraré? ¿Estoy claro? ¿Tengo un proyecto? ¿O simplemente salí corriendo? ¿Será eso? ¿Retornaré a la patria? En medio de todas esas incógnitas, en esas preguntas que se hacen a la noche al terminar su jornada del que está laborando fuera de aquí, en cualquier parte del mundo, sintiendo su patria grande, hace ver como cuando José y María, en medio de aquel censo que Herodes mandó a buscar al niño, tuvieron que huir y fueron un éxodo producto de la situación. Pero que a la final, cuando se calmaron las cosas, vinieron y retornaron a su patria grande nuevamente. Y de ahí conocemos la historia. Pero aquel también pasaje donde hombres que afrontaron y confrontaron como el rey David, para porque su pueblo no se moviera y defenderlo al mismo con valentía al enfrentarse ese niño a Goliat. Los Goliat que le aparecen a cada uno en la vida. Y dio un mejor ejemplo para derrotarle. O Gedeón, que con tan pocos hombres y casi sin armas, derrotó un gran ejército porque lo enfrentó con valentía. O simplemente Moisés, cuando decidió sacar al pueblo de Israel de Egipto porque Faraón lo tenía esclavizado, y a la final se encontró con su propio pueblo, ese pueblo. Es a ti que te pido que no te desconectes, porque hay muchas cosas y razones que Venezuela merece para ser libre y que tú estés aquí. Únete con nosotros, no nos des la espalda a lo que aquí no hemos quedado. Toca tu corazón y piensa en la patria que te vio nacer. Que Dios te bendiga. Aquí te